a punto de ver Historias Reales 2 con la conducción de Javier Abejase. Historias Reales 2. Comenzamos. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Gran familia real, una vez más aquí presente. Un poquito durito porque la verdad que está haciendo un frío de novela, pero dijo Edgardo Marranti detrás de cámara que me iban a pasar un tubito desde allá con un poco de calor desde Argentina. Qué bueno. La verdad que veo que el chat ya está con una cantidad de mensajes impresionantes. Me encanta que ustedes interactúen entre ustedes, que manden esos saluditos. La verdad que yo les mando un gran abrazo de luz a todos ustedes por estar aquí acompañándonos esta noche. Y bueno, vamos a hacer un programón como fue la primera vez con nuestro querido amigo Edgardo. Hoy también tenemos un programón tremendo. Toda la semana va a haber tremendos programones, la verdad. Cada invitado de novela. Pero bueno, hoy darle la bienvenida por segunda vez que va a estar aquí en nuestro canal Edgardo Marranti, un gran escritor, visionario y aparte de eso, contactado. ¿Qué tal, querido amigo Edgardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces, Javi, querido? ¿Cómo andás? Estás en el polo. Estoy en el polo, mirá cómo estoy. Te voy a mandar una carita de gas, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo bueno, estás vos? No pasa nada, ya estás. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo has pasado? No, yo muy bien, gracias a Dios. Vengo recibiendo mucho, que lo más importante para mí es mi vida, más allá de mi familia misma, mis amigos, que son muy importantes, son los pilares que tengo. Pero después sigo en lo íntimo, sigo recibiendo muchos cuadros. Hoy te voy a mandar a tirar dos perlitas, algo te comenté por el micrófono. Qué muy lindo. Ahí, muy ahí, no vamos a profundizar porque tengo que pintarlas, dos. Y otra que, no sé, que yo te había prometido, no sé si te olvidaste. Vamos, eso te lo puedo mostrar pintado. Pero, bueno, es porque si no sabes qué, la gente dice, no, este siempre habla lo mismo, ¿viste? Entonces, allá a vos capaz la gente no me conoce mucho, pero, ¿viste? Y hoy que vamos a hablar a San Juan, para mí es un caso muy, muy de mi corazón, o sea, me ha llegado muchísimo, he aprendido mucho, me he sensibilizado por los familiares, por lo que vi entonces, bueno, pero vamos para adelante, Javi, ponete los guantes, las pantuflas. Mejor no me pongo ni pantufla, me quedo así con los championes como estoy, que estoy calentito. Se me enfría la planta de los pies, ¿sabes cómo quedo? Mamita querida. Te empezás a escarchar. Me empiezo a escarchar. Se me queda blanca la barba, más blanca la que está, mirá. Van a decir, que este salió del polo. Y yo que soy friolento, ¿sabes qué? Estamos los dos como estatua escarchada, fuimos. Que hable otro. Es verdad. No, fuera de broma, ¿no? Fuera de broma. Fuera de broma nomás. Bueno, querido amigo, vamos a comenzar a ver con qué comenzamos. Porque Lara me parece que la tenemos que dejar para lo último, ¿no? Porque es un tema muy, muy, muy fuerte, muy escabroso. Un tema que a veces hasta da un poquito de miedo de conversarlo. ¿Por qué dirán? ¿Qué pensarán los familiares de los mismos tripulantes que han desaparecido? Y bueno, vamos ya, a... Javi, sí, a ver, es un tema muy ríspido, muy, muy... toca las fibras más íntimas de las personas, entre ellos familiares, y hay que ser muy respetuoso. A mí me tocó, por eso que he pedido el permiso a los familiares que se me han contactado a mí, especialmente madre. Y bueno, esto no deja de ser, más allá de lo que le sucedió a ellas, a sus hijos, a alguna esposa. Bueno, después contaré lo que les ha parecido, pero también esto no deja de ser, hay una dicotomía, pero bueno, el saber que es difícil, como si uno es padre, vos también sos padre, cualquiera de nosotros
nos dolería todo esto, y tener una dicotomía entre que están vivos y que no están vivos, y que son maestros de luces, más allá de que son humanos, con maestrías. Es un tema, por eso a mí me sensibilizó todo esto. Bueno, lo charlamos cuando vos quieras. Sí te quería aclarar algo que lo tengo anotado, justamente porque me equivoqué, creo que me equivoqué en lo que hablé en su momento. Sí. Creo que fue de la Antártida, la base de la Antártida, dije terrestre, no sé, hice una mezcla, porque después escuché el programa, digo, no, entonces quería aclarar después, si vamos, si no hablamos, no, no importa, porque es muy, muy de como un, como si fuera un, una esferita y se va agrandando cónica, se va agrandando hacia abajo y agarra mucha tierra, mucha profundidad, mucha parte subterránea, pero a su vez canales que pueden ser físicos o invisibles que conectan con otras bases. Ellos las pueden hacer visibles o invisibles como su base. O sea, la base puede llegar a que nadie entre si ellos no tienen deseo de que entre. Por eso quería aclararlo, porque yo medio, por lo que escuché, quedó medio confuso de mi parte y no quería faltarte a vos ni a tu gente. Entonces, bueno, lo aclaro un poco hoy. Impecable, impecable. Ya vamos a llegar a eso. Vamos a compartir entonces carpeta del material que me has enviado. Y ahí vamos conversando sobre la marcha. A ver, tenemos aquí, por ejemplo. Ah, muy bueno. Muy bueno, Javi. ¿Querés que lo explique? Sí, claro que sí. Bueno, el título es muy largo. Ustedes, o vos lo tenés más cerca, pero le aclaro realmente la gestación, la parte central del cuadro. Bueno, igual no importa, pues es largo. Lo importante es lo que significa. Más allá que siempre la gente tiene que tener en cuenta que lo que uno explica y recibe en el momento puede tener un cuadro más de 10 o 15 significados dependiendo de quién esté delante de la obra. Y lo que vale es que cada uno sienta, interprete y no esté condicionado por lo que yo diga. Por eso mayormente explico las cosas someramente. Claro. Porque justamente los hermanos me lo aclararon. Yo mañana me muero, no estoy. Lo importante es quien esté de testigo con la obra enfrente sin ningún intermediario. Yo tengo una fecha de vencimiento. Entonces ellos por eso trabajan y dicen, la obra es lo más importante, no el intermediario o el copiador. En este caso, si nos situamos en la parte central del cuadro, vemos como una forma de bebé. Es la gestación de un ser extraterrestre dentro del vientre de una madre en común terrestre, a través de una relación común humana, o sea, sexual. ¿Qué pasa? Ellos mandan seres de ellos que nazcan en relaciones comunes humanas. Lo único que lo saben son ellos. Porque ¿qué pasa? Una vez que este bebé, sea mujer u hombre, o beba o bebé, una vez que nacen, ni los padres, mayormente, no lo tienen que saber. Si ellos claro. tienen que guiarlo a este chico o a esta chica, en la medida que va creciendo, porque viene a cumplir una misión. Y justamente por una ley para que estos seres que no necesitan nacer como terrestres o en vientres, ellos ya superaron todo el estado del nacimiento que nosotros conocemos. Ellos ya pueden crear cuerpos, entonces, mayormente a este chico o a esta chica, a medida que va creciendo, lo tienen que ir guiando, pero no, nunca le van a decir que es uno de ellos o es una de ellas. Porque si no, ese ser no quiere estar con este cuerpo, con enfermedad, con dolores, con problemas humanos. No. Y como ya lo pasaron, es como volver para atrás. Ellos sí, antes de nacer, se comprometieron a cumplir una misión. Pero después con este cuerpo pesado y denso, que ya lo tuvieron, es como que se le arma toda una revolución. Por eso los van guiando, le van haciendo cumplir las misiones, X misiones que tengan que cumplir. Y mayormente no tienen que saber que es uno de ellos, porque si no, en su yo, que es muy grande, porque tienen con mucha luz, lo tienen que dosificar, le van a ir controlando, por eso que las esferas que tiene el bebé a los costados marcan el equilibrio que tiene que tener ese niño o niña para que la misión lo cumpla. Si vamos a la parte de arriba del cuadro, la parte superior. Antes de ir a la parte de arriba, te quiero hacer un par de preguntas. Primero, vos lo viste en visión, ¿estarías seguro qué tipo de raza mantendría una relación con el ser humano para que, por lo menos, la mujer quede encinta? No hay relación. No, a ver, capaz que me explique mal. Sí, es la relación de un matrimonio. ¿De un matrimonio? O una pareja.
que tienen una pareja terrestre, un hombre, una mujer, lo que fuera, tienen un chico, una chica, nace de esa relación sexual. No es que los seres extraterrestres, sí hay otros seres negativos que tienen relaciones sexuales, eso es otra historia. Yo estoy hablando de los seres de luz. Estos seres, como no tienen atributos sexuales, no tienen atributos masculinos y femeninos, ellos mandan un ser espiritual dentro de una relación común, o sea, de una relación de matrimonio, pareja, que nace un chico o una chica. Ahí no hay un contacto sexual ni nada. Entonces, por eso que ahí es normal. Lo que pasa es que ignoran los padres y la persona misma que nace, que es algo especial. Sí, después se puede notar algo en la vida de la persona, se puede notar algunas cosas raras, pero ya a mí me ha pasado muchos casos, no voy a decir específicamente porque no quiero faltar respeto a nadie, casos en que nacen chicos y se los detecta que no son de acá, espiritualmente no son de acá. Y el tema es que los padres le pifian en que se obnubilan que tienen un ser de luz y lo empiezan a malcriar. Y justamente no tienen que saberlo, lo tienen que criar como un chico común o una chica común. Porque estos seres que tienen una tonalidad interna muy potente pueden llegar a dominar a todo un hogar, a sus padres, amigos, familia. Entonces lo van dosificando. Los mismos seres, hermanos de ellos, le vienen controlando la vida para que lleve a cabo la misión X que vino a cumplir. Que solo lo saben los que lo están guiando de arriba. Él o ella ya está capacitado o capacitada para cumplir la misión. Eso en determinado momento de su vida, en determinado momento de la edad, va a tener problemas como cualquiera, enfermedades, desilusiones, va a pasar por egoísmo. Pero todo va a ser lo que tienen estos seres cuando nacen de esta manera, que son uno de ellos, supera mucho más rápidamente sus estados negativos o del humano común que el humano cuando tiene problemas. Y ahí entonces hay detalles, pero tampoco confundir, porque mucha gente dice, yo tengo un hijo y una hija extraterrestre, porque es del Sol, porque es de tal planeta, de tal... Bueno, ahí nos confundimos, porque en realidad justamente no se tiene que saber, si no la misión no se cumple, y menos quién es, porque no quiere estar con este vestido denso. Por eso que mayormente, por eso que yo me expliqué mal y pido disculpas, no hay una relación extraterrestre con terrestre, no. Es una relación común que insertan un espíritu dentro del embrión, una vez que crece ya es un ser que toma posesión de su cuerpo, pero es un ser espiritualmente de luz, aunque no lo sepa, y va a sufrir enfermedades, va a tener problemas, se va a casar, se va a pelear con amigos o algo, pero el tema es que va a cumplir la misión, tiene que parecer una persona común, si no la van a detectar enseguida. ¿Entendés? ¿Son los niños llamados cristal? ¿Los niños de cristal? Más, mira, índigo, cristal, eso es medio... No, esos son todos estados que van adoptando niños nuevos que vienen con aptitudes, pero también se les pifia por esto de la malcrianza. No, yo tengo un niño índigo, un niño cristal, y se les pifia en la crianza. Hay que tratar como estamos acá, o sea, rectos, somos los padres, no ser permisivos... o sea, ese es el estado. Por eso mayormente no se saben. Y uno que diga, tengo un chico cristal, un chico índigo. El tema es que ahora, el tiempo que vivimos, van a venir muchos chicos de esa característica. Pero acá también la gente se equivoca un poco. No, ¿creen que todos los que están naciendo son seres especiales? No. Como la escuela Tierra es una escuela, entre comillas, alberga seres espirituales, después van creciendo, porque deben enmendar bolillas pendientes que tienen, si somos todos remanentes de civilizaciones extraterrestres. Todos. No hay ningún ser, por color de raza o lo que fuera, que sea originario de este planeta. Entonces, al ser remanente de civilizaciones extraterrestres, justamente es una escuela en el espacio, hay muchísimas escuelas, que vienen acá a aprender. Hoy por hoy, la Tierra está en un estado de medio pelo. Cuando la Tierra, después que ocurran las cosas, suba un escalón evolutivo en su escala de evolución a la era de luz, ahí sí la Tierra va a ser un hogar de luz, una escuela o una universidad de luz, donde solamente va a albergar seres de frecuencias luminosas, no como ahora estamos todos mezclados. Por eso es que hoy la Tierra se la considera un
hoy ya vamos a salir de esto, en una sucursal del infierno, o sea, no tomar literalmente todo, pero tenemos mucho que aprender. Y la tierra va, también la tierra debe evolucionar. Lo que mora la tierra y vive en la tierra, también los vegetales, minerales, los humanos, todo. Por eso que la tierra, cuando cambie, va a albergar entidades, seres, todo afín a su frecuencia de luz. Que es lo que por eso se habla de Hercóbulos y de otros planetas que van a absorber energías que la Tierra deja, que ya no va a ser la Tierra que conocemos, y ese planeta va a ser la que lo va a albergar por ley de afinidad. Pero bueno, me estoy yendo del tema. Voy arriba si querés. Dale. Igual, lo que vos me preguntes, seguimos, ¿eh? Yo no me explayar ni... Vos me decís, no, dale, bueno, dale, vamos. Si no, vamos arriba. Esto escúchenme porque es importantísimo para nosotros que creemos en la consanguinidad nada más. Sí es importante la consanguinidad, pero está la cosmofamiliaridad, que en esencia todos somos hermanos. La parte superior del cuadro, todo eso que ve la esfera más las dos lentejas, tipo formas de lenteja, sí. Demuestra este cuadro la cosmofamiliaridad que existe para que este chico o chica que nace de un vientre común, de una madre común terrestre, sea guiado para que cumpla su misión. O sea, acá hay muchos seres trabajando porque estos chicos puedan cumplir su misión. Y si vamos abajo del todo, el cuadro, abajo del todo, disculpa que te haga... No, hay problema. Claro que sí, está bien. Ahí, eso, perfecto, claro. Eso demuestra que cíclicamente han sido elegidos los padres, el lugar de nacimiento, los padres, la familia, para que ese chico o chica nazca en el determinado momento prefijado. Y cíclicamente quiere decir miles y miles de años antes. Esto no se programa de un día para el otro, no se programa de años. Porque esto ya está destinado a que este chico o esta chica venga a cumplir una función y marque un hito. Claro. Por eso este cuadro ahí se dice, yo no me acuerdo, gestación normal que encubre o algo por el estilo, una perla angelical. Bueno, esto es en detalle lo que quiere decir. Pero lo más importante, si las personas que están viendo esto dicen, no, yo siento otra cosa, yo, bueno, lo importante es lo que siente cada uno, que es lo valedero, no lo que yo explique. Porque justamente a mí me lo muestra cuando pinto los cuadros, me muestran todo lo que significa de un punto, una línea, un color. Pero eso, después a mí me lo aclararon. Por eso también, que la gente confíe en sus sentires, que confíe en su interior, que confíe en su guía. Que estos cuadros trabajan en la parte interior, en los circuitos internos del ser humano más profundo y a nivel esencial. Lo que pasa en algunos momentos, estos circuitos internos no pueden ser activados porque no es el momento para que esa chica o ese chico que está viendo un cuadro, o ese adulto o esa adulta que esté viendo un cuadro, se le active el circuito. Capaz pasan meses o años. Eso no lo manejamos nosotros. Por eso es importante, tengan en cuenta la gente, estos cuadros trabajan en el sistema más profundo y esencial del ser humano, el espiritual. Por eso que se habla de lo que dije antes, de que pueden tener 10 a 15 significados. Pero también hay algo muy importante que todavía nadie lo encontró. Todo cuadro, no hay ninguno que sea la excepción. Tienen un punto no físico, que quien lo conecta, guiado porque tiene que conectarlo, desaparece el cuadro y aparece quiénes son los gestores de estos cuadros. Nadie va a mentirme que lo encontró, porque sé si lo encontró o no. Nadie hasta ahora lo ha encontrado ese punto. Porque sé cómo tiene que ser, de qué manera tiene que darse. Entonces hoy por hoy todavía nadie, ninguna persona, encontró el punto ese. Se va a encontrar en el futuro. Hoy todavía no está madura la gente en general. Con esto no estoy menospreciando a las personas. No, no son los momentos. Cuando algo madura se da el tiempo. Bueno, no sé si querés que placemos en eso o querés pasemos a otro. Sí, lo que es te quiero preguntar. Sí. No, dale. Lo que te quería preguntar era cómo surgen las visiones contigo para pintar estos cuadros.
¿Y qué Mira, tipo esto. de raza, por ejemplo, te va guiando para poder concretarlos, ¿no? Mira, nunca ellos, por lo menos a mí, me dicen de qué raza son. Sí, sé que son dimensionales. Hay algunos de este sistema solar, es como que intuyo y voy estudiando un poco. Pero ellos no, nunca dicen de dónde son, porque justamente ellos hablan que son un medio, no el fin. Ellos vienen a mostrar un camino, un cambio de conciencia de 180 grados. No vienen a obligar. El que quiera, que lo tome. Esto no hay obligación. Y fíjate que utilizan nombres de sus últimas. El otro día estuve hablando de este tema. No sé si en una entrevista. A ver. Fíjense que los seres que uno toma, que yo copio, tienen nombres: Alan, Lea, Marco, Nicolás, Maya. Y la gente, claro, dice: pero son todos nombres comunes y humanos. Claro que sí. Ellos utilizan nombres ficticios, casi siempre de su último punto de maduración para llegar a ser seres de luz, y ocultan con eso sus verdaderos nombres, porque justamente acá viene lo que dicen: somos un medio, no nos tienen que erigir monumentos, no nos tienen que seguir a nosotros. Por eso ellos se autotitulan hermanos mayores, y a nosotros nos dicen hermanos menores, porque en esencia somos hermanos. Lo que pasa es que ellos están más capacitados, están más evolucionados, se sacrificaron más en querer crecer y lograr en distintas escuelas parecidas a la Tierra y en universidades distintas, lograr las maestrías de luz, que no son regalos, ellos se lo ganaron. Tengan en cuenta esto, estos seres de Maya, Lea, Marcos, Alan, bueno, todo este tipo de seres, no tienen, como dijimos al principio, atributos ni masculinos ni femeninos. Si uno los ve con sus trajes muy, muy apretados, muy ceñidos, puede notar que hay una mujer porque tiene el rasgo de una mujer, no tiene seno. Y en la cara del hombre, pues también tiene masculino, tiene rasgo de hombre. Ellos crean cuerpos a discreción por una energía superior, sublimal, de luz. No necesitan que haya contacto porque ya están superados. Y ojo, entiendan y escuchen esto también, pues es importantísimo. Crean mundos, crean tierras. Es como decir, bueno, yo me pongo a jugar, estoy haciendo una broma media media, me voy a crear un ratito un mundo, con los animales, vegetales, las leyes. Ojo, ellos los hacen, pero porque están preparados para respetar las leyes universales, las leyes inmutables. Por eso están trabajando acá. Muchas veces la gente pregunta, que está bien esa pregunta, dicen, ponen un futbolero. Bueno, ahí en Uruguay tenés Nacional, Montevideo, canchas muy grandes. Acá tenemos River, Boca, bueno. Ellos dicen, ¿por qué en un partido de fútbol que ahora no se puede por la pandemia, no hay gente, pero pónganle donde hay 50.000 personas, 30.000 personas, o en un acto de un conjunto que tenga ciento y pico, 120.000, 130.000 personas, no sé? Dicen, ¿por qué no se baja una nave? Contactan a todos directamente y nos sitúan en un plano de luz. Hay una ley universal, que es el respeto, que ellos lo hacen, el respeto a las entidades inferiores en evolución, que no pueden obligar a esas entidades a ubicarlas en la luz porque no han trabajado. El ejemplo es este. Pónganle que nos llevan de la oreja. Estamos en un estadio, estamos no sé, en un recital, nos llevan de la oreja a todos a un plano de luz. El tema es que cuando ellos se van, nosotros estamos incómodos porque no hemos logrado eso, no hemos luchado por eso, no nos hemos sacrificado. Entonces, naturalmente, tenemos que bajar, situarnos, tenemos que situar hasta que lo merezcamos, sudemos y trabajemos. Eso es lo que lograron ellos. Por eso que no va ese facilismo de decir, bueno, saben un ato. No, no. Ellos también han pasado por situaciones parecidas a las nuestras. En distintos planetas, en distintas escuelas, distintas dimensiones, distintas galaxias. Entonces, por eso ellos muestran un camino. El que quiera, que lo siga. El que no quiera, es libre de hacerlo. Ya le va a llegar un momento a cada uno, sin obligación. Justamente por eso, los hermanos mayores, es el ejemplo, ellos marcan un ejemplo. El no, el que nadie lo siga, que no le elijan monumentos, ya que nosotros, a mí me ha pasado, y más o menos nos pasa, o sea, uno ve como un dios, pero después ellos te lo aclaran. No, te damos, te dejamos,
y vemos qué haces con lo que te dimos. Vos tenés, seguís siendo, teniendo tus miserias como humano. No olvides trabajar. No porque tengas contacto son más que nadie, al contrario. Tenés más responsabilidades porque te mostramos. Pero tenés que trabajar en vos. Ellos te lo dicen. Y uno cree que no, me subí a la esfera. No, no. Uno lo pasa por varios procesos. Y no me quiero ir con el tema que vos preguntaste. Los cuadros que yo veo, o sea, yo en realidad esto lo veo de distintas maneras. En algunos momentos aparecen, como si yo estuviera acá con, ahora, con él estuviéramos los dos de a persona, no sí. Por el intermedio de del ciberespacio. Hay uno que ahí te lo mostré, bueno, no me querría adelantar si me vas a preguntar después, pero bueno, lo dejamos porque se lo vas a mostrar, después lo explico. Veo cuadros a nivel de visión, físicos, apariciones, de noche, contaba la otra vez, que se me ilumina el papel y boceteo en la oscuridad. Yo no soy un gato que ve de noche o un felino que ve de noche, pero si te ilumina y es muy fácil copiar lo que ellos quieren que vos transmitas después desde el boceto al cuadro. Después hay un libro, no, hay 14 libros que a mí me han dado, o sea, se han editado con escritos, que he recibido también cuadros. En vida de mi padre, él puso plata para editar estos libros y regalarlos. O sea, no está mi padre, se dejaron de editar. Bueno, solamente quedan 7. Si la gente quiere entrar, que entre en www.marranti.com.ar. Se fija en mensajes, al final de ese link van a encontrar los 14 libros para que lo bajen y haga lo que quieran. Y después tienen también en otro link, obras. Pueden entrar a ver casi 800 cuadros y haga lo que quieran. A mí no me tienen que pedir permiso. Indicable. El tema es que en uno de los libros estos, que seguro van a encontrar, de tapa verde, todos tienen colores distintos. El blanco está más allá atrás. Bueno, en el verde, que es uno bastante grueso, bastantes hojas, en la primera página se llama Plan Pétalo Formal. Y bueno, es el plan que tienen designados hermanos mayores, con orden superior, para la evolución del ser humano. Y cuento esto porque ahí está, como lo veo, o sea, de golpe, yo la solté no hace tiempo. Aparece en una pared, rectangulitos, uno al lado del otro, aparecen letras, símbolos, signos de igual, más, menos. Y hoy va, entonces dibujaba lo que veía porque era confuso, si no quedaba plasmado eso, era difícil, era como una ecuación. Cuando terminaba de bocetear, de dibujar, desaparecía de derecha a izquierda en el mismo renglón de la pared y volvía a aparecer el segundo renglón, la misma donde se borró, apareció otro y así está. Véanlo si es que tiene acceso a ese libro verde, creo que es el 6, creo, tapa verde. Van a ver que en la primera hoja está eso de transformarlo de esa manera. Y he visto, bueno, en lugares de lo más inverosímiles, ¿qué pasa? Yo por eso ando siempre con riñonera. Me ha pasado en un camping, me ha pasado en el baño. Voy a contar una de comer. Uh-huh. Yo ya estaba casado. No, lo del baño no voy a contar. Voy a contar lo del comer. Estaba comiendo con mi familia. De golpe desaparece la comida y aparece un cuadro. Después aparece otro cuadro dentro de otro cuadro, o sea, dos. Y después aparece un tercer cuadro. O sea, que son tres cuadros en uno. ¿Qué hice? Yo tengo que tratar, cuando veo un cuadro, que nadie se dé cuenta porque me corta lo que estoy viendo. Ya me pasó por un paso de chico. Entonces lo adopté. Bueno, vi que mi familia estaba distraída, agarré, boceteé. Una vez que lo boceteo, desaparece y aparece la comida de vuelta. Y voy a decir, ¡buah, este está loco! Bueno, son así situaciones raras que yo ya estoy acostumbrado. Pero es normal, me ha pasado con... A ver, ¿por qué uno se cierra? A esto es lo que decía, de que trato de que nadie... Estando en un cumpleaños mío, yo nací ahí en Villa Crespo, era chico, voy a la terraza donde siempre vi, tuve experiencia con estos hermanos mayores, vi muchos cuadros, seres animalescos, seres magos, seres con escafanda, ¿no? De todo. En un cumpleaños mío, subo a la terraza, donde había una cancha de pelota vasca, que jugábamos mucho con mi hijo. Cuando subo, veo en la pared un cuadro.
Un león es un cuadro bien antiguo, que la otra vez Marito Grastarazo, que es el que me ayuda, un amigazo, él publica todo, publicó hace poco ese cuadro. Van a ver que hay como un ser león y al lado lo oscuro. Lo veo y bajo, voy a buscar a mis amigos, vengan, vengan a ver. Cuando lo pongo ahí, que yo lo siga viendo, no vean nada. Me empezaron a cargar y ya dije, bueno, vamos al cumpleaños, lo boceté, listo, nunca más. Y me pasa que si hay alguien, yo tengo que tratar que no se dé cuenta, porque interfiere, no por mal, puede ser la persona más buena del mundo, pero es así. Entonces hago eso, veo, me manejo de una manera, si hay alguien conmigo, no sé, me manejo. Y eso fue, bueno, común, almorzando y así, en situaciones de camping, ¿qué pasaba? Me sucedía, aparecían en medio de un bosque, y yo no tenía con qué bocetear, agarraba un palo en una hoja, hacía así, y claro, era un problema para mí el boceto. Entonces, ¿después qué hice? Voy a todos lados, una lapicera, una libretita o papel, y no me agarra más desarmado. ¿Entendés? Chao. Y estoy preparado para tomar en cualquier lado. Me pasa en colectivos. Hay un cuadro que se llama La Perla de Mañana, la gente debe conocer. Yo en ese tiempo trabajaba de hombre mosca en las torres de retiro. A 135 metros de altura me tiraba a limpiar vidrio, sellaba y pintaba. Venía de Villa Crespo, me tomaba el 93, donde nací, en la calle Carranza. Iba a Retiro, bajaba en Alem. Cuando voy a bajar, antes los timbres eran redondos. Bueno, sí, seguro te acordarás también, Javi. Eran redondos como un timbrecito. Sí. Metálico y un timbrecito. Para tocar, tocaban, sonaba y el chofer te abría las puertas. Cuando voy a tocar, pues me tenía que bajar ahí, porque caminaba y me iba a la Torre de Retiro, a la Unión Industrial, a trabajar. Toco, no, perdón. Voy a tocar, desaparece el timbre. Y aparece este cuadro, La Perla de Mañana. ¿Qué hice? Agarré, boceté, me pasé como tres paradas, después vuelve a aparecer el timbre. Toco y me vuelvo caminando para ir a laburar. Bueno, O así. sea que, es como que entras en un plano dimensional distinto, estando ahí, pero No, ellos te muestran, no, yo siento ellos cosas te raras, pero muestran. no. Ellos muestran. Te manejan la Claro. parte material, unen esquemas. Son ellos, yo no me preparo para nada, no. Lo mismo cuando pinto, nunca pierdo conciencia, sé lo que está pasando, sé lo que estoy pintando, cuando recibo y lo mismo cuando pinto. Entonces, si hay un estado especial, entro en un estado especial. Tardo una semana en meterme a pintar y después me cuesta más de una semana salir a la calle, estoy muy permeable, estoy sin defensas. Pero bueno, eso sí, pero no, nunca. Por mi carácter no me gusta que alguien use mi cuerpo y después no sepa qué pasó. Ellos lo Claro. saben. Entonces lo mío es ser consciente, no que sea sabio, ser consciente. Sé qué significa tal cosa, sé cómo se mueve, aprendo. Cuando me muestran los cuadros estoy aprendiendo, porque es como que te muestran una hoja viva y a vos te queda después. Por eso puedo explicar esto del ser extraterrestre. Si a mí me despertara y diría, yo qué sé, esto es chino básico. Y no. Puedo explicar igual con cierto recaudo para no condicionar a la gente. Hay cuadros, cuando me toca una charla, ya ahora es todo ciberespacio. Cuando me toca las charlas, según lo que para qué me invitan, siento y armo. Son slides ahora. Perdón, son todo con pendrive, antes eran slides. Y siento el auditorio. ¿Qué es lo que necesita el último más allá de lo que me están pidiendo? Y lo bueno después que se da en la charla es que encaja perfecto porque lo más importante no es lo que voy a dar yo, sino el debate. A mí me atrae mucho que después que se termina la charla la gente pregunte. Porque Claro. así aprendemos todos, ellos y yo. Porque te mueven de un lado para el otro. El tema ovni después pasa a ser una excusa. Te van para acá, te van para allá. Ojo, yo no soy sabio. Pero los hermanos mayores te indican y te guían. Me ha pasado en Rosario una charla muy importante en un cine. Estaba lleno un cine. Lo mismo, bueno, siempre me tienen que invitar porque yo no cobro nada. Entonces me invitó una familia, me albergaba, me daba de comer, ta, ta, ta. Tuve entrevistas. Esa noche me toca la charla en este cine en Rosario. Y bueno.
en un momento dado de la charla y me indican, una voz metálica, la sala oscura todavía, ojo que ese de la punta, ese, imagínate, yo veo la oscuridad, el de la punta final de la sala viene a destruirte la charla. Bueno, doy la charla, cuando se ilumina lo primero que hago es fichar, era un tipo, así con pelo pelado, como Larry de los Techizados, así pelo acá, pelado acá. Claro, el tipo vino a tirarme con dardos, pero como ya me había preparado, gracias a Dios, me dijeron ellos te vienen a él viene a destruir la charla, si lo nivelás, la charla va a ser un éxito, y así fue, nivelé bien y la charla fue un éxito, y acá cuento esto que es lo que contaba antes, que no soy un sabio, vos José, una persona, creo que masculina, me pregunta, ¿cuándo empieza una era y cuándo termina la otra? Yo en mi interior, la persona no se dio cuenta, pero a mí en mi interior no lo sabía. Y ahí vi una imagen en mi frente, con el río La Plata, que es marrón el que lo conoce, es un río de color marrón, y venían dos corrientes, como si fuera el río La Plata, enfrentándose. Así, hasta que una se toma posición, se mezclan y ahí empieza la era. Expliqué en palabras eso, claro, no había una fecha exacta, es lo que expliqué. Y después, para terminar, listo, como para entender que si a mí no me ayudan, si no me asisten, soy un cero a la izquierda. Por eso, no es que la tengo re clara, no la tengo re clara. Y tengo que seguir ciertos parámetros en las charlas que ellos me dicen, para que poder hacer asistir, que la antena esté lo más limpia posible. Una chica, esto sí me acuerdo que era una chica, pregunta, se ve que quería mucho usar los animales, dice, ¿qué pasa cuando muere un animal casi humano? Dice. Claro, yo también quiero los animales, le entendí lo que quería decir. Muchos amamos a los animales, los tenemos como, yo qué sé, uno más, un hijo, una hija. Y yo no lo sabía tampoco, sí me gustan los animales. Y acá viene lo mismo. A la altura de la frente, mi imagen, todas perlitas, una montañita de perlitas con centros luminosos y anillos también, o sea, oscuros, pero después venía anillos. Eran unas esferitas, perlitas. Pero una pantañita que tenía la altura de 3 metros, porque había dos seres masculinos, uno de un lado, otro del otro, de la montañita, tomaban cada uno ciertas perlitas y con eso conformaban a cuerpos, metían y mezclaban en lo que sería la parte de la evolución con seres humanos. Ahí entendí que todo va, todo es un todo, o sea, no es que se dice que uno en los ciclos evolutivos va a un loro o a un perro, no, el tema es que acá se integra en la evolución y todo es una unidad. Y lo expliqué, bárbaro, y ya me quedó, o sea, ya me quedó, ese es el tema. La información me queda, por eso la puedo hablar. Después, ¿qué pasa? Igual. Cada uno que diga, no, este está diciendo para mí. Está bien, a mí no me tienen que seguir ni creer, que sientan e investiguen. Yo tengo mi verdad que me han mostrado, no es la gran verdad. Entre todos haremos la verdad. Eso es importante. No sé si me fui o me alejé de lo que vos querías. No, para nada, al contrario. Estuvo bien, bien explicado y aparte mejor porque así se entiende un poquito mejor. Estaban diciendo por ahí que se escucha un ruido de mi micrófono. Qué raro que empezó a hacer ruido así, el micrófono. A mí me aturdió un poquito ya. Sí, a ver, ahora acá siento algo como si fuera un zumbido, pero poco. Qué lástima. Sí, ahí está, ahora se siente más. Si es que te movés. No sé por qué. Qué lástima. No, es que en un momento dado no sé qué pasó. Y eso que es nuevo. A ver ahí. Voy a tener que sujetar con el dedo. ¿Poner una cintita? No, le puse, igual, fue lo que acabo de poner, mirá. Pero no sé, hace ruido igual. Qué raro. Es raro.
Y bueno, estamos hablando de cosas raras. Sí. Tienen que ocurrir cosas raras. La verdad que sí, mira, che. Sí. Lo sujeto yo ahora. Este, ahí tenemos el número 86, que es la base estelar como dimensional. Esa es la de la Antártida. La de la Antártida, sí. Que está bueno porque es la base más grande del planeta, la más importante del planeta. Y está ahí, la gente podrá verlo, igual después se lo podrás dar a la gente, no sé si lo enviarás, no sé cómo harás, porque está el cuadro, que es lo que expliqué antes, que hice la salvedad de que medio confundí en la otra vez, que confundí a vos o confundí a tu gente, por eso pido. Sí. Es como lo que muestra acá, ves que se ve como una esfera, lo que se ve más chico es lo que está arriba, después empieza a agrandarse, se hace una esfera más grande, pero todo eso está a nivel tierra, subterráneo, y después tiene conexiones los hermanos para conectar con otras bases. Esta base, hay que aclarar algo, porque la gente seguro escuchó lo de la Antártida. Hay una base de seres negativos, que muchos jerarcas han ido en secreto, se llama el cubo, y son seres longilíneos. Esta base, la que estamos mostrando en el cuadro, la base de la luz. Suele suceder, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, en todas bases de luz, pasa en ERX, pasa en la estancia Aurora, pasa en otras bases, siempre está la base de la luz que permite que haya ciertos seres oscuros, porque son como el tamiz que tapa las moscas. Es como decir, todo aquel ser humano que sabe que hay contactos en esa base, pero no son invitados, se acercan, son tamizados por esas partes más oscuras. Los que son llamados a llegar, llegan directamente sin ningún problema a la base de luz. Por eso está en este que se llama el cubo, ha ido un barcelonés en su tiempo, él ha dado muchas charlas, es muy famoso, ya creo que ahora no da más charlas. ¿Carles Torá? Pero el tema es... ¿eh? ¿Carles Torá? Sí, Carles Torá. Sí, sí. Bueno, él tuvo contacto con el cubo, que es como si uno mete la mano, mi mano se pierde, es como una gelatina, y si uno mete el cuerpo desaparece en una gelatina. Por eso sí. Le dicen el cubo. Y esos son los guilinios, los seres estos, los de la oscuridad. Con esto no hay que asustarse. Siempre está el equilibrio. En nosotros nos pasa lo mismo, o sea, está. Si no tuviéramos problemas, si no tuviéramos nuestras miserias internas, lo oscuro dentro nuestro y la luz. En esta escuela nos aprieta porque el humano se acostumbra a los laureles, se sienta en un colchón como de plumas y no se quiere levantar más. Entonces te hostigan, entre comillas, para que estudiemos, nos capacitemos y que justamente encontremos, vayamos evolucionando y superándonos. Y eso es el tema, que la oscuridad está dentro de la luz. Si a nosotros en la Tierra no me asfixiaran por destino, por lo que tengan en la búsqueda, yo no buscaría naturalmente la luz. Por eso se dice que los grandes gladiadores o gladiadoras se logra de haber sido arrastrados, de que realmente tuvieron experiencia de haberse arrastrados, y de ahí se capacitan para ser guerreros de la luz. Nadie que nace en cuna de oro puede ser guerrero de la luz. Si no se ha enlodado, si no se ha cortado la nariz, si no se ha tropezado, si no se ha levantado, si no ha crecido. Por eso se dice que cuando hay personas, y más en este tema, que han vivido, que no hablan de teoría, que hablan de viva experiencia, palabra viva, chapó. Esto es así, no hay elegidos, solo hay trabajadores o trabajadoras que logran estar en el campo de la luz por merecimiento propio. Por eso los hermanos hablan del overol espiritual. Ahora llegó el tiempo de la acción. Ya la teoría se terminó. Debemos de usar, ensuciar y romper nuestro overol espiritual. Mancharlo. Esa es la acción. Y de ahí se van a eximir muchos, porque es como en una escuela, todo aquel que estudió, le dan teoría y práctica.
y une las dos cosas. Con la teoría solo no se hace nada. Y con la práctica necesitamos también información. Entonces, unido a todo eso, se capacitan tanto mujeres u hombres para el nuevo albor o para ser actrices o actores del futuro. En este caso puede ser Argentina. No sé si querés, explico un poco esto. A ver, el Explícalo. título igual lo tiene la gente, ¿no? Esta base se llama Base Leo, disculpen que leo porque es muy largo, tengo el cuadro acá. Tengo el cuadro y el título está por detrás. Se llama Base Estelar Cosmodimensional. A su vez, si ven la columna, o sea, la izquierda, a ver, para ubicarnos, espérate, vamos a ver si. Ustedes tienen, dice TLP, arriba. Después del título dice TLP. Sí. TLP quiere decir la T, tramo, la L, legado, y la P, programado. O sea que es un tramo legado programado por entidades superiores y de gran luminosidad. Es esta base, un poco la esencia de luz que tiene. Van a ver que en un lado dice Thread y abajo Sí. como que va lo mismo. Dice, ¿qué quiere decir? La T, la R, la E, la D. Thread, T-R-E-E-D, perdón, T-R-E-D, la T, tríada. La R, reencuentro. La E, especie. La D, diferenciada. Es una especie diferenciada, cósmicamente y universalmente designada, porque somos en esencia seres de luz. La otra columna, la del medio, dice L-O-R-D-D, Lord, no es en inglés. La L, leño. La O, orden. La R, respeto. Y la D, dirección. Y vamos a la última que dice P-A-R-S. La P, padre. La A, amado. La R, raíz. Y la S, sostén. Todo esto en el conjunto daría esta base re importante y la más grande del planeta Tierra. Por eso la Antártida siempre fue muy buscada, porque no han llegado a esta base, sí han llegado a la otra base del cubo. Y este cuadro fue pintado el 12-1 del 21, Capicúa. Y el número del cuadro de esa serie de 120 y pico de cuadros es el 86. Bueno, ahí más o menos ya les expliqué algo. Y lo demás es, acá existe la cosmofamiliaridad. A ver, creo que la otra vez te dije también. Por ahora no puedo dar lugar. Cuando esté, tengo un boceto. Hay una A base ver. muy importante en el norte argentino, capaz que te lo comenté. No puedo decir el lugar. Tendría que buscar el boceto por el nombre. Pero bueno, eso se me vino ahora. Esta base en el norte argentino tiene 8, 8 no humanidades, sino humanidades planetarias de distintos orígenes planetarios, o sea, seres de luz, que trabajan mancomunados por lo que va a venir en el futuro de Argentina. Son 8, por eso es como un candelario de 8. Es raro la forma que tiene. Yo si tuviera el boceto, pasa, no quiero perder tiempo, te quiero decir otra cosa después. A ver si me dejan, pero va a estar difícil. ¿Dónde está? Bueno, se me ocurrió ahora, si no lo hubiera preparado el boceto. Sí, preparé otros dos bocetos, dos perlitas, para vos y tu gente. Eso lo tengo. Bueno, bárbaro. Y otro más, que creo que te lo prometí a vos, capaz que me confundo y se lo prometí a otro. Sí, me habías prometido algo y no estoy recordando ahora en este momento, pero En algo la otra teníamos. charla, en la Sí. otra charla. Esperá que voy a sacar un. Porque me van comunicando cosas. Bueno, no, entonces sí, fue a vos.
este cuadro. A ver, te pongo en primera plana. Ahí. Wow. Este cuadro tiene es la esencia del general San Martín. Está cumpliendo un rol importante, no como San Martín, el libertador o el santo de la espada. Ese espíritu que fue San Martín está cumpliendo un rol muy importante trabajando por esto de la luz que se va a dar, no solo en Argentina, en Uruguay, en Brasil y Chile. Está anunciado por Benjamín Solari para Chile. El cuadro se llama Libertador, Ser y Señor, compone los lazos, hermanos del sol. Esto era una perlita que con otros lo quería cumplir y bueno, fue a vos, menos mal, porque estaba ahí dando vuelta a hablarle a otro, pero era como, bueno, menos mal, lo Era cumplí. conmigo, No sí. te falté, no te falté la palabra. Y Excelente. esto fue pintado el 8-1 del 21 y el número de cuadro de esa serie es el 54. Bueno, esto es importante, lo explicaremos en otro momento, la profundidad de este cuadro. Ahora, bueno, cuando quieras seguimos y después, antes de cerrar, te muestro las dos perlitas. Decime vos lo Va, que querés. bárbaro. Vamos a hilar ahora. Al. Ara San Juan. El Ara San Juan, a ver. Vos te pasé unos cuadros. Bueno, esto es lo que manejó la Armada. El símbolo de los cuatro, dos cuatro, que es lo que yo tomo en el 808. Es un cuadro profético, se llama lugar de embarque, está estos dos cuatro, esta forma 2-4. A Resultó ver ser un si. cuadro profético, A que ver cuando si, a pasa a ver. orar a San Juan pasa a tomar importancia por el valor de lo que sucedió. Y fue pintado donde yo te digo la verdad, no lo unía nunca con una desaparición de un submarino. Acá creo que está. Este Acá. cuadro se llama, esta es la parte de atrás, ven que el mismo símbolo, 4-4, lugar de embarque. Fue pintado el 12-7-08. Nada que ver. Tengo que ser sincero, no es que, oh, sí, yo sabía que. No, nada que ver. Era, sabía que en un lugar de embarque, explicar la parte, y justamente en la parte de arriba del cuadro está como el submarino, medio deformado. Bueno, a ver. Hago un poquitito de historia, más allá que es conocido el tema, sobre el Ara San Juan. Cuando ocurre todo esto, creo que fue hace 3 años, 2017, 2019, creo, si no me confundo y pido disculpas. Este es otro importante, después si quieren lo mostramos. Este no Sí, tiene que tiene ver. relación. Sí, Ah. tiene relación, pero correlativamente. A ver. Hace 3 años, creo, o sea, 18, creo que ocurrió lo de Lara San Juan en noviembre, 17, algo así, perdón, no me acuerdo bien la fecha. Cuando sucede Lara San Juan, claro, vi en la televisión que desaparece un submarino. Y el área era de influencia donde con Pedro Maniu, que estuve investigando, lo que a nivel de Fuerzas Armadas se lo conoce como el Triángulo Argentino de las Bermudas, que era zona de península, Golfo Nuevo. Y ahí había visto yo esta base, que la vi emerger, imagínate que está a 500 kilómetros, pero emerge, la boceteo y después pasa a ser el cuadro, se llama la ciudad Geliap. Me llamó la atención, porque la zona de influencia de la ciudad Geliap, una base muy importante de los hermanos mayores que trabajan con humanos en maestrías. Está a 6.000 metros de profundidad, más en la parte del lecho para abajo, o sea que es. No se encuentra así nomás, por más conocimiento que tenga el humano. Bueno, ¿qué pasa? Cuando sucede todo esto, ya es conocido por todo lo que sucedió, que no aparece, no, todo este tema, me muestra en un momento dado el submarino, no sé si es proa o popa, entra una gran cantidad de agua de mar,
pero instantáneamente una nave gigantesca tipo plato se chupa a todos o abduce a todos los tripulantes del ala San Juan. A todos, no dejan ni uno. Me muestran cómo los llevan a la base de Geliap, están todos aturdidos, hay otros humanos que ya los reciben, los preparan, para que empiecen a tener confianza. Después de ahí aparecen los hermanos mayores, los humanos están como monos azules, y los hermanos mayores con 2,70 metros de altura, una gran diferencia, están casi todos con monos blancos. Y de ahí empiezan las maestrías. ¿Qué sucede? Yo empiezo a ver esto más otras cosas. Bueno, digo, ¿qué pasa? ¿Qué hago con esto? Bueno, pasó el tiempo. Digo, averigüé por gente amiga de la Armada. Digo, yo estoy viendo ciertas cosas. ¿Qué pasa si publico esto? No quería ser el pavo de la boda. Me dice, no, mientras sea respetuoso no va a pasar nada. Listo. Entonces un día me agarro la compu. En el Word escribo todo con detalle lo que había visto, lo de la nave, los tripulantes, cuando van enseñando oficios ahí en esa base. Y me viene siempre la imagen de Marito Gorastarazo, que él tiene su sitio también, se llama Informe de Mario, un amigazo, un tipazo. Bueno, cuando bajo de la compu, digo, lo voy a llamar, lo llamo a Marito, le digo, Marito, me pasa esto con el ala San Juan, pa, 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 pa. Yo lo voy a mandar el Word, pero te vi a vos. Vos querés comprometer. Te digo, sí, dale, hagamos un video. Bueno, hicimos video, va y viene. Un lindo video armó. Que si quieren verlo, busquen Edgardo Marranti a la San Juan, dura 44 minutos. Ya hace 2 años que fue publicado eso. Sí, está muy Muchas interesante, visitas. aparte. Muy Muchas interesante. visitas tiene. Y ahí explico, y muy bien armado por Marito, el video. ¿Qué sucede? Cuando aparece este video en las redes, lo publico en mi Facebook, en su Facebook, bueno, sale, es tomado por otros, me escriben por Facebook una mamá de un tripulante. Me dice, mirá, necesito hablar con vos urgente, yo soy la mamá de un tripulante, quiero hacerte unas preguntas. Bueno, charlamos. Ella me dice que su hijo se le apareció. Dice, mamá, yo no estoy muerto. No, estoy en una base submarina. Bueno, se le aparece varias veces, entonces ella, por eso esta dicotomía, y después otras madres más, una tía también, que se ha comunicado mucho conmigo, su sobrino es uno de los tripulantes. Y la verdad que yo les pedí permiso. No iba a mostrar esto en las charlas, porque empieza a aparecer lo que su hijo hacía, se los mandé íntimamente a ellos. Después muestro en charlas, por eso no digo identidades, ni de esta mamá, ni de otras mamás, ni de los hijos qué oficios tienen. Sí lo muestro, pero nadie sabe, solamente las mamás, que estoy hablando de su hijo. Distintos oficios que le enseñaron los hermanos mayores con máquinas muy extrañas que son de ellos. Bueno. Pido autorización para ella. Me apoyan, me dicen, bueno, es importante que vos des este testimonio. Y bueno, doy charlas en esto. En la medida que voy transitando este camino veo otras cosas. Siempre se las digo a ella. Y una de las mamás, capaz que esto, bueno, es muy reiterativo para otras personas, pero una de las mamás, muy buena mujer. Tomó mucha confianza, en el buen sentido de la palabra, me cuenta que su hijo, uno de los tripulantes, 4 o 5 meses antes de que se apareciera San Juan, el ala San Juan, estaba en la casa de la abuela, o sea, la mamá de la mamá, o sea, la abuela de él, del tripulante. Y agarra un lápiz, una birome y un papel y boceta cosas. Y se va, se levanta, no, deja el papel, deja la birome, todo en la mesa. Me cuenta la mamá que esta abuela, o sea, la mamá de la mamá, o sea, la abuela del tripulante, no tira ni un paquete de caramelo. Lo agarró, lo recogió, se lo guardó. Cuando ocurre lo de San Juan, miran el papel, este chico es evidente que estaba un tripulante, estaba manejado porque dibujó Trelew, el submarino,
la base, que el diablo, no con el nombre, y después pasan a una isla. Por eso todo esto, a mí me activan en la medida que hoy ya está medio quieto todo. Vos lo que mostraste antes, que es el cuadro del hombre gris. O mendolar. El cuadro que estaba mostrando antes, que yo ahora no lo veo. Es importantísimo. ¿Y por qué? Hay 77. Este es mendolar. Es la parte espiritual del hombre gris. Cuando ocurre todo esto de la era de San Juan, había en su momento 73 personas de distintas oficios, profesiones, profesionales, cada uno preparado para hacer una cobertura cuando aparezca el hombre gris. 73. Cuando desaparecen los del ala San Juan, cuatro de esos tripulantes pasan a conformar el equipo especial de cobertura para este hombre. O sea que ahora son 77. Estos humanos con maestrías, hay muchos de Fuerzas Armadas, médicos también, este cuerpo especial con maestrías, por enseñanza y estar conviviendo con hermanos mayores, van a hacer una cobertura especial e invisible, no van a ser vistos, al hombre gris para que cumpla su misión. Más allá de este cuerpo especial, va a haber cuerpos especiales, no solo de acá de Argentina, hay a la espera cuerpos especiales, no ya de estos 77, que están esperando la voz de Aura y cuando aparezca el hombre gris, pues van a actuar. De Fuerzas Armadas. Y también va a haber de otros lados, como Italia. Entonces, todo esto vos estás mostrando, por eso es re importante. Se llama mendolar, más allá de que dice otras cosas. Esto muestra la parte espiritual del hombre. Y está en el título, en el nombre, mendolar, está desdibujado a propósito iniciales de su verdadero nombre y apellido. Acuérdense lo que dice la profecía, que él mismo no sabe que es el hombre, ni su familia. A mí me lo muestra en un momento más allá de esto, físicamente, quién podría ser. Veremos si es así, si corresponde, si concuerda, porque aparentemente nos vamos a conocer, aparentemente. Hoy es fantasía. ¿Y qué vendría a ser el hombre gris? El hombre gris es un humano, más allá que va a ser en general en Argentina, que va a cumplir una misión arreglada o firmada antes de nacer con los hermanos mayores, va a ser el que va como presidente de la Nación Argentina, más allá después se va a dar, como dije, en Uruguay, Brasil, Chile, va a estar guiado por los hermanos mayores y va a ser un gobierno de la luz, y donde Argentina va a pasar a ser potencia, más allá también, después Uruguay, bueno, ya eso igual lo anunció Benjamín Solari para Richard. Este hombre va a ser guiado con un grupo selecto, más allá de que no va a ser él solo, sino que va a ser un equipo en toda Argentina, que van a trabajar para que Argentina levante, y va a ser un faro de luz. Va a ser la samaritana con abrazos abiertos. Va a recibir del mundo viejo, y van a albergar mucha gente, por eso la Patagonia está vacía. También están las profecías de Don Orione, que son más crudas que la de Paradiso. Este hombre gris tiene, él no lo sabe, tiene el ADN crístico activado. Todos nosotros, por ser hermanos en esencia y ser hijos del mismo padre o creador o como se le quiera llamar, tenemos el ADN crístico, pero lo tenemos dormido. Quien lo tiene activado es porque tiene una misión muy grande a cumplir. Él, aunque no lo sepa y vive su vida común, tiene el ADN activado y tiene un circuito interno también ya preparado
para cuando sucedan las cosas y sea buscado como el gobernante o presidente de la Argentina, que él se va a negar, después cuando asuma, se le va a activar todo el circuito interno que tiene, porque esto fue pactado, fue arreglado, o él hizo los compromisos antes de nacer con estos hermanos mayores. Esto no es que lo eligen al azar. Fíjate que cuando era bebé, ese Pedro Maniuc, que era el directo discípulo de Benjamín Solari Paravicini, él le mostraron, a Pedro le mostraron esta parte, como si fuera lo que es un buzo, o con el snorkel, sin el snorkel, el antifaz, le mostraron las ojos y parte de la nariz. Ese hombre. A él, a Pedro lo buscaron, ¿por qué pasa? No voy a decir quién es. Cuando era chico todavía lo querían matar, porque sabían que ese iba a ser el hombre gris y no querían que esa profecía se cumpliera. Gracias a Dios, como Pedro realmente lo único que vio es esto, no puede decir más. Hoy es un árbol enraizado, grueso, potente, y nadie lo va a mover, porque esta profecía no está tan lejos para que se cumpla. Y las profecías no son arregladas de un año al otro, de 100 años, miles de años antes que se conociera que este lugar se llama Argentina, Uruguay, o Chile, o Brasil. Estas profecías están dadas ahora, pero se arreglan, se conjugan en momentos cíclicos que son momentos de miles de años. Entonces entendamos que esto no es algo que puede ser que sí, puede ser que no. No entendemos las profecías, porque están encriptadas. Es muy difícil las profecías de Benjamín Solari Paravicini. A mí mismo no las investigo porque me es difícil. Solo me he metido a ver las del hombre gris por lo que me pasó. Nada más. Pero después no me cuesta muchísimo. Hay gente sí que estudia. Tenía amigos, o tengo amigos que estudian mucho. Pero bueno, yo no estoy capacitado para estudiar la profecía de Benjamín Solari Paravicini. Después te voy a dar una perlita, si me haces acordar antes de finalizar, que está relacionado con Benjamín Solari Paravicini. Después, excelente. Antes de cortar, se me acorda. Escúchame, tengo unas preguntas para hacerte, porque acá en el informativo pasaban a cada rato de que el ARA había hecho una implosión y bueno, aparentemente había sido por medio de una implosión. Otros habían dicho y acusaban de que de las Malvinas había sido disparado supuestamente por algún tipo de submarino inglés que haya disparado algún proyectil o algo y le haya dado al ARA. A todo eso, ¿no? Que se estaba estipulando. ¿Vos asegurás de que fue una nave que vino, los rescató, se los llevó y están en ese lugar donde vos mencionabas hace un ratito? Ahora, sí. si fueron rescatados, ¿por qué no los han devuelto? No. O es un plan divino. Nosotros humanamente nos duele un montón de cosas porque no la entendemos. Ya estaba programado antes de nacer, cada tripulante había confirmado que iba a ser un tripulante del ARA San Juan. Fíjate que uno se bajó en Tierra del Fuego y no fue. Se quedó en Tierra del Fuego. ¿Entendés? Uh-huh. La causalidad existe, esto está dado por un plan divino. Son maestros humanos, no pasan a ser extraterrestres, con maestrías que van a tener. Si uno lo viera a uno de ellos ahora, las miradas, su tez, es muy luminoso, tiene una tersura su piel. Porque están conviviendo con seres de luz. No dejan de ser humanos, pero con maestrías. Y ya estaba programado de antes. Después se dijo de todo. Yo tengo otros datos, no los puedo dar. De los que se ha encontrado después, cerca del submarino. Yo te digo, por lo que vi que me mostraron, no existió, no lo torpedearon. Sí hubo un problema interno de las baterías. Y alguna otra cosita más. Por eso entra el agua como entró. Hubo algo ahí. Hubo una válvula, algo pasó. Pero eso ya estaba designado porque no iban a estar muertos. Más allá que es duro decir esto. Están vivos, pero no los pueden ver la familia hoy todavía a ellos. Y esto no es un problema mío. A mí me mostraron esto
lo vi, pude contactarme, entre comillas, con los que vi, que tienen oficios importantes con tus seres de luz, y que van a cumplir una función muy importante en el futuro. Esto ya, ellos mismos, hay que usar las palabras porque te digo, hay gente que son deudos, que tienen. Ellos Sí. hoy, por eso se le aparecen así a otros familiares o mamás, y les dice, estate tranquila, yo estoy bien, no morí. O sea, ellos pues entienden, porque están del otro lado y están conviviendo con seres de luz. Y bueno, esta familia, ¿qué va a hacer? Yo creo que te diga, sí, para mí van a tener, si este hombre gris, cuando aparezca y gobierne, creo que van a tener justicia, y puede ser que a un familiar directo se desaparezca y los vea. Una mamá está anunciada, se la anunció, el hijo se lo dijo. Y en esto es muy importante porque ¿quién está actuando a nivel hermano mayor? Maya, que es un cuadro de este pasado, Sí. es la que maneja todo este asunto del hombre gris, del Ara San Juan, la base Feliap. Es regente en Eris, es regente en Aurora. O sea, ahí está Maya. Mide 2,70 metros de altura, flaca, melena leonina y asexuada. Es un ser de luz. Ella tiene especial afinidad con los niños y las mujeres. Y acuérdense que es una hermana mayor, no es Dios. Y uno si siente que los puede ayudar, como si uno tuviera un hermano mayor, le pide desde el corazón, sin exigir, sin ningún rito, ni una pose, ni nada, solo como uno lo sienta, eleve el pensamiento y que salga del corazón. Así ha trabajado Maya y muchos seres de luz. Es un tema difícil esto de. Por eso tengo que medir mis palabras, porque a mí el estar en contacto con mamás, familiares, ellos te hablan llorando primero, Sí. después están contentos porque sus hijos fueron elegidos. Pero hay una dicotomía, es muy difícil para ellos, fueron maltratados también. Y yo me pongo en ese lugar, por eso que a mí me hizo crecer mucho, me sensibilizó y con mayor de los respetos, porque yo hablo de lo que me mostraron. Pero no es fácil. Para mí tampoco fue fácil, por eso pedí permiso. Y aparte que es un grupo muy heterogéneo, son 44. Las familias hay de todo, ateos, evangelistas, católicos. Y solamente a mí se me ha 7 u 8 se me han contactado, el resto no. Entonces, es un tema ríspido, un tema delicado, un tema. Ya va a haber justicia cuando la Argentina tome otra posición, no hablo de política. Cuando cambien algunas cosas, esto va a ser dado porque como si fuera una bisagra. Fíjate, oh casualidad, que nos vienen a ayudar de todas las fuerzas especiales con submarinos. Está bien, sí, la solidaridad. En realidad, ya se conoce mundialmente a nivel fuerzas armadas la base Geliap o ciudad Geliap que está en nuestro Atlántico. Los japoneses ya hablan de Geliap. Tienen hasta aparatos que le ponen el nombre Geliap. Y vinieron a hacer un mapeo. Y los rusos sabían dónde estaban los submarinos. Entonces, hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Está bien que desconozcamos, cada uno en lo que está sabe algunas cosas más, el otro que está en otra cosa sabe de otras cosas. A mí me toca estar en este tema y es un tema que no es fácil, que te tenés que comprometer, saber hasta dónde comprometerte, ser cauto en lo que hablás, cómo lo decís. Y no creerte nada. Entonces, con el Ara San Juan, para mí, ellas lo saben, las mamás. Yo sí tengo oportunidad mañana, si tuviera,
no lo sé. De tener algo o conocerlo personalmente, este hombre gris. Yo daría el tema de la San Juan. Capaz que yo necesito hablar porque el tipo ya está. Lo va a equilibrarlo, lo va a llevar a buen puerto. Y es un tema, por eso que es un tema. No sí. Es fácil, no es fácil. No es fácil. Una palabra de más, Eris, y me pongo en lugar de ellas. A mí no me gustaría tampoco que lo tomen así, al liviano. Y no, por eso yo que vi, pero yo no es mi hijo, o sea, no. Entonces hay que comprenderlas. Y son, la verdad, que madres muy de ejemplo, totalmente. Sí saben esto que digo las madres. Cualquier madre que tiene un hijo, sábelo, es un pedazo de uno. Claro. A nosotros nos pasa como padres, también a vos te pasa. O sea, dos hijos tienen un pedazo de uno. Más para una madre que lo tuvo 10 meses en su vientre. Y son ejemplos de justeza, de amor, de crecimiento, de superarse, de seguir con sus trabajos. Y bueno, pero van a tener, creo, en algún momento, si Dios lo permite, la posibilidad de que se desaparezcan físicamente, por lo menos a una o dos sus hijos. Mamita querida, esto es un tema. Vamos a ir al chat, querido amigo. Vamos a leer algunas preguntitas antes de terminar. Pasamos una hora y 19 minutos, se pasó volando, no nos dio para hablar de todo. Era obvio, porque para hablar tiene que estar bien entendido, se tiene que explicar bien, y bueno, es un excelente trabajo el que vos haces, y realmente amerita a llevar todos esos minutos realmente, porque no se puede explicar así, tan rápido, así, a la chapita y ya está. No. No se puede. Tienes, esto lleva. Lo mismo vos, tu programa también lleva. Vos sos muy, muy cauto, sos muy, muy. Sos solidario, tenés todo. Entonces, no, esto no se puede tratar así. No estamos hablando de una nave, el metal. Estamos hablando de interrelaciones humanas, de seres que vienen por amor, en su misión. Claro. Interrelaciones de hermanos mayores con hermanos menores, de distintos tipos de seres. Entonces, no, yo en esto por eso hablo. Yo puedo ser tomado como quieran. No sé si viví o no viví las cosas. Y mi vida la voy a dar por esto. Si tengo que cumplir algo, lo voy a dar por esto. Hoy todo el tema en que ando, imagínate, 40 y pico de años hace que yo vengo pintando. Claro. Es la sangre que corre por mis venas. Claro. Puedo llegar a no tener buena adicción. Estoy así, desarmado. No. En esto a mí nadie me pisa el poncho. En esto. En otras cosas, pero súper. Por eso necesitamos del equipo. Vos en lo tuyo, yo en lo mío. Es así. ¿Entendés? Entonces, agradezco a Dios que los hermanos me hayan dado esta oportunidad de pintar un tipo que, pero a mí la pintura, como dijera, no sé, nada. Y bueno, hoy no veo la hora de pintar. Entonces, agradezco a Dios, y lo mismo esto con el San Juan, la sensibilidad que te toca, la confianza que te ponen, habiendo perdido a sus hijos, entre comillas, que a un tipo que no tengo amigos ahí, no tengo nada, y después entendí por qué a mí, por un lado de Maya. Claro. Y yo digo, pero ¿por qué a mí? Debe haber 10.000 tipos que le pueden dar esto y que tienen más confianza, hasta de menos de la Armada. No. Bueno, entendí que porque estaba Maya, es porque son planes, uno desconoce. Pero bueno, ya, sigamos. Escúchame, por eso mismo tengo ganas de que venga un par de veces más, si es posible, aquí a Historias Reales 2. Vos sabés que tenés las puertas abiertas aquí en el canal, ya es tu casa. Por eso en julio te voy a invitar para que estés en julio con nosotros nuevamente. Aparte, desde la primera vez que estuviste, hubo mucha gente durante todo este tiempo que cada vez y cada tanto preguntaba por vos y decía, ¿cuándo va a estar Edgardo Marranti? Que venga, por favor, que venga, que la verdad es muy interesante todo lo que nos explica. Y sinceramente, tal cual, así como lo dice la gente y como te aclama, así te aclamo yo también, porque realmente se está aprendiendo muchísimo de diferentes formas,
Y se aprende y se aprende y se aprende constantemente. Es un granito de arena que estás poniendo impresionante para que todos podamos entender un poquitito más la entretela que aparece alrededor del mundo, esas piecitas que están por ahí sueltas y que de repente uno la encuentra y bueno, ahí, a ver, ¿encaja la pieza o no? Encaja, mirá, aquí estábamos armando el súper gran rompecabezas, entonces sos una pieza muy importante para poder aprender y llegar a esa verdad, ¿no? Que está por ahí escondida, pero que está latente. No hay que perderle las huellas. Yo te agradezco, no es tan así, o sea, lo importante es tanto vos como yo, por eso siempre que me entrevistan, por eso mayormente no me gusta pactar, porque tanto vos como yo en este caso somos guiados, baja lo que tiene que bajar y según la gente lo que necesite. Y entender que cada uno cumple, yo no puedo cumplir tu rol, pero te admiro, ¿entendés? Y chapó, entonces vamos para adelante. Después Dios Vamos adelante. maneja, si va, tiene que haber otras entrevistas, vos vas a ser manejado y me entrevistarás, y si no, no te preocupes, porque hay gente rica en todo, de todo, en este tema, de todos lados, y vos ya venís entrevistando un montón. Entonces, yo estoy a disposición, vos lo sabés. Sí, me interesa que lo manejen de arriba, nada más para que realmente cumplamos una función, que se dé en el momento que se tenga que dar, por eso se repiten mucho los temas. A mí, y mis amigos me dicen, bueno, ya no me, claro que, ¿para qué? No es para los amigos esto es para otro tipo de gente. Pero se repiten los temas, más allá después salen otros, de ese tema se desarrolla otro, porque hay muchos detalles, pero entendamos que todos tenemos algo para dar en este mundo, todos. Claro. Confiemos, sea pequeño, mediano o grande lo que tengamos que dar. Y entre todos se va a dar, es lo que viene ahora, ¿viste? El mundo va a cambiar, basta de lo de, ¿viste? Unipersonal, ¿no? ¿Qué unipersonal? No, tenemos para adelante, por eso confiemos, veremos y lo manejan de arriba. Esto ya fue programado, esta reunión, tanto la otra, fue programado arriba y te agradezco. No, yo no quiero cansar a la gente, eso sí, es No, importante, o sea que realmente hace una necesidad. Eso nada más, ¿viste? todo lo contrario, Carlos, todo lo contrario. Vos la verdad que sos una pieza importante, te lo vuelvo a repetir, porque tenés muchísima información, información que desconocemos, yo mismo la desconozco y estoy aprendiendo en conjunto a lo que vos vas diciendo constantemente aquí, en Historias Reales 2. Y creo que estamos todos de acuerdo en esto con la gran familia real que está aquí en el canal presente, en el chat. Tiene un montón de signos de interrogación, preguntas, se ve por ahí. Yo sé que no vamos a poder leer todas, pero alguna que otra la vamos a estar leyendo para que vos las puedas responder lo más dinámico posible, así Dale, nos da dale, espacio. dale, Antes que ping pong, nada, hagamos un ping pong, un hagamos un ping ping pong. pong. Antes que nada, quiero saludar a Luciana Romero, que donó $5 con un super sticker. Muchísimas gracias por el apoyo al canal, querida amiga Luciana. Te lo agradezco de corazón. También tenemos a Francisco González, que donó excelente con un super chat. Dice, excelente programa, Javier. Saludos, el monto equivale a $8. Muchísimas gracias, querido amigo, por el gran apoyo que le estás brindando a este canal, a Historias Reales 2. Bien dicho, ¿no? Historias Reales 2. Estamos contando historias reales con Edgardo Marranti esta noche. Bueno, a ver, tenemos a Ivana Giordano que dice, ¿se escuchó una voz? ¿Una voz? Me dejó pensando. Y bueno, traté de bobinar después y Sí. ve. Capaz Sí, que no acá estamos di. ninguno de los dos. Hay No, no, otro. ninguno. No, no. Aparte, mirá, Ernesto Tapia dice también: yo escuché una voz muy grave, dice. La verdad que no. Se Y pasó por después alto. rebobiná y ves, la verdad. Y Vamos a bueno, escucharla, sí. Acá tenemos. estamos dibujados nosotros dos. Sí, la verdad que sí. Tenemos a Luciana Romero que dice: sí, se escuchó y unos ruidos, dice. Acá tenemos a alguien más que está afirmando, dice Héctor Fontana, efectivamente se escuchó una voz.
Ahora sí, cuando termine la programación voy a tener que empezar a revisar ahí a ver dónde se escucha. Sí, se escuchó un voz grave, dice Javier, debe tener alguna presencia con él. No, no me asustes, Francisco González, dice eso. Te está dando parada en Acá. tu casa. Ah, me han estado pasando cosas medias extrañas últimamente aquí en la casa. Pero buenas, muy buenas. Vivian Gianquinta dice: eso fue interferencia, se mezcló. Interferencia. No escuchamos nada ninguno de los dos, ¿eh? Alguien más dice, ¿alguien apuntó el minuto de lo que se escuchó? Bueno, lo vamos a ir a buscar, eso sí. Vamos a bajar para abajo a ver dónde están las preguntas. Acá tengo al amigo, mi Cuando lo amigo Carlos encuentres, perdón, Barbosa. Javi, cuando lo Sí. encuentres, sí, avísame. A ver si Claro que te desciframos qué aviso. quiere decir. ¿Qué quiere Por decir? Dale, supuesto. dale, ¿qué me decías? Carlos Barbosa, mi gran amigo, un saludo enorme para él, dice, ¿este plan tiene algo que ver con el plan Andrómeda? ¿Conoces sobre ese plan? Saludos para los dos. Saludo enorme, querido amigo, gracias. A ver si me amplía más lo de Andrómeda, sabía algo, pero te digo, no se me viene mucho a la cabeza la Andrómeda. Tendría que él explicarme algo más y le digo si eso no es, porque muchas veces los nombres que se utilizan, algunos son de un momento, después pasan a otro, cambian, no sé, te pido disculpas, ¿cómo es que se llama? Carlos Roberto. Barbosa. No, Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Bueno, te Carlos pido Barbosa. disculpas, si no quería ampliarlo, que es algo y te digo si tengo que ver o no. Muy bien. A ver, acá tenemos una pregunta más. Están diciendo que por el minuto 52 aproximado la voz se escuchó. Vivian Oh, hace un Yaquinta montón. dice, sí, hace un montón. Los cuadros... ¿Quién nos inspira? ¿Seres pleyadianos, de Sirio o de Andrómeda? No, como dije antes, ellos nunca dicen de dónde son. Sí son más de cinco o seis seres de distintos tipos, dimensionales, galaxiales, de este sistema, pero nunca dicen de dónde son, por lo menos en mi caso. Y hay de todo, ¿eh? Quien te guía el brazo para pintar, hay de todo. Yo sé que hay de todo porque en partes musicales. Hay cosas, ahora había uno, esta mañana, mira, rápido te los muestro, Sí. recibí este de la parte musical. Y yo no soy músico, sí, mi señora, yo no soy músico, pero mira, mira qué lío. Wow. Ese Tremendo es un lío boceto tenés y se llama Toques y Melodías de sagradas ondas ungidas. O sea, sí sé, vi movimiento, pero voy al Vos tema de sabés, que... Sí, pará, vos dale, sabés dale. que cuando fuiste a decir el nombre, se sintió un pip. Te cortó ahí el nombre, no te dejó decir el nombre, hizo pip, un ¿Cuál? A pito ver, sonó. lo digo de vuelta. Sí, a ver, decilo. Toques y melodías de sagradas ondas ungidas. Impecable. Unción. Unción. Eso después vamos a tener que hacer un programita y lo vamos a tener que explicar lindo, lindo, a ver de qué trata. Tiene un nombre muy, muy, Eso vamos a muy bonito. esperar, Javi, cuando estén Sí. pintados. Porque ahora es Cuando el esté boceto. pintado. El boceto después cambia. Yo lo que te muestro ahora, ¿qué sucede? Como en mi caso, como hice exposiciones en Museos de Bellas Artes, en el Teatro San Martín, se me hicieron amigos historiadores del arte, los que estudian el arte. Y me dijeron, mira, para facilitar nuestro estudio, no ahora, en el futuro, poné el título y cuándo lo terminaste. ¿Entendés? Entonces, y vos el boceto, si es posible, el boceto ya pasa a ser un cuadro también. Por eso, acá hay hoja de A4. El boceto muchas veces no tiene que ver con el color que después va en el cuadro o lo que fuera. Entonces va a haber dobles.
Por eso que acá lo que ves capaz que no tenés. Vamos a ver después el cuadro, lo mismo de otras cosas que tengo. Hay que ver los cuadros y ahí se ve más claro también porque baja. Yo ahora tomo boceto y capaz que tomo dos o tres en el momento. Entonces, en el cuadro, boom, fluye todo, viste lo que es la identidad del cuadro. Ah, impecable. Impecable, querido amigo. Tenemos aquí a Soledad Domínguez que dice, interesantísimo lo que nos dice Edgardo. Pregunta, ¿lograrán despertar los dormidos? ¿Lo harán a tiempo? ¿Puede decirnos algo sobre esto? Gracias. Despertarán quien tenga que despertar, que ya tienen su circuito para despertar. Igual el ejemplo cunde, tanto cuando es malo como cuando es bueno. Y derrama. Cuando venga el ejemplo bueno, la mayoría de la gente va a tomar otra tonalidad, va a querer que realmente las cosas son de otra manera y la va a demostrar viviendo. Hoy por hoy todavía estamos en una confusión, yo no hablo de política ni de nada. Estamos en un momento de confusión. Cuando la luz emerja y se ponga en la parte más alta, eso va a derramar la luz. Y la luz, por consiguiente, el humano es muy del ejemplo, muy de mirar, ¿viste? A ver. Y si hay malos ejemplos, cunden. Si hay buenos ejemplos, también. Y mucho más cuando es de luz. Así que van a ser despiertos. Pero algunos serán más despiertos que otros por la ley de merecimiento. Quienes han trabajado más o quienes han trabajado menos. Eso es un tenor interno o espiritual, que como nadie lo sabe, nadie puede decir, yo soy más que vos, gracias a Dios. Entonces ahí se verán algunas personas, capaz, que ni saben nada del tema, son ateos, de los ovnis, no sé qué, y mañana van a ser actores o actrices del futuro porque tienen el circuito interno preparados para ser justamente despertados y accionar. Impecable. Tenemos a Pachulay que dice, el hombre gris es un empresario conocido. Saludos cordiales. Qué buena pregunta la que está haciendo, porque va al hueso. Muy buena pregunta. A ver, por lo que a mí me mostraron, sin entrar a decir demasiado, podríamos decir que sí, es un empresario. Podríamos decir que es muy importante, pero de muy bajo perfil. Casi nada, nadie lo ha ubicado. Pero es importante. Impecable. Es lo único que puedo decir. Tengo acá a Galván RM que dice, Javier, contactámelo. Estoy igual y estoy desesperado. Quiero que me ¿Cómo? lo contactes para que le diga mi caso, dice. No entiendo, ¿cómo? Dice Javier, contactámelo, estoy igual y estoy desesperado. Quiero que me lo contactes para que le diga mi caso, o sea, para contarte su caso. Decirle que me escriba por Facebook primero, y ahí veo. Él puede escribir por Ah. Facebook, por la parte privada, Messenger, y ahí lo veo y lo siento y vemos. Sí, no hay ningún problema. Que me escriba tranquilo. Muy bien. A Javier, creo que se llama. Sí. Tranquilo, igual, Yo. Javi, Galván RM se llama. Ah, vos te dices Javi. ¿Cómo es Galván? Galván. Sí, Bueno, Galván RM. que me escriba que. En Facebook vemos por privado, no hay problema, y por voz también tiene para grabar, y no tengo problema en escucharlo, sabiendo que somos los dos seres humanos, ¿no? Nadie tiene la vaca atada. Impecable. Acá tenemos a Carmen Céspedes que dice, un placer tenerlo, Marranti, todas las veces que sea. Impecable. Lorena López Cruz dice, sí, se escuchó una voz. Mira, hace rato que hemos bajado y sigue con lo de la voz. Se ve que estuvo fuerte. Wow, ¿cómo leo esto? Axel Música, Axel Weinstein. Dice, sí, Javier, hubo un momento donde hubo un ruido y una voz grave pareció decir algo. A ver, eso lo vamos a tener que descifrar después Va a con tener que Edgardo, ¿eh? investigarlo y después me Sí. lo pasás y vemos de
Capaz que quiere decir, hay que verlo, ¿no? No sé, es un trabajo que te dieron a Claro. vos ahora. Sí. Juan Pereira dice, donó 75 pesos uruguayos, excelente programa y manda unos emoticonos de aliens, qué lindo. Muchísimas gracias, querido amigo, por el apoyo, también a ti también. Un placer de verdad de tenerlos aquí y que estén apoyando, eso me da una alegría bárbara. Mirá vos, acá tengo a Esmeralda Cruz, la cara de mi señora. Y mi hijo que me pone, hola papá, ¿cómo estás? Soy Brandon. Hijo, te mando un beso enorme. Ahora ya en un ratito, ya 2 minutos, dame, ya estamos terminando. Y te venís para aquí y nos acurrucamos todo acá calentito porque hace un frío bárbaro. Walter. Dales un beso a tu familia, un beso grande, dale. Claro que sí, serán dados, querido amigo. Walter Pfeiffer dice. Se supone que los marinos fueron rescatados en sus cuerpos físicos o etéricos, pregunta. Sus cuerpos físicos. Sus cuerpos físicos. Después están siendo tratados en maestrías donde hacen viajes. Viajes espirituales, viajes con naves, están siendo instruidos. Pero ellos fueron, están con su cuerpo. Lo que pasa es que al estar conviviendo con seres de luz, empiezan como a mimetizarse con sus ojos. Ya les digo, si los vieran a ellos, sus ojos, su piel, y se nota que hay algo más, no es un humano común, más allá que siguen siendo humanos, no, con el cuerpo de ellos. Con el cuerpo de ellos. Impecable. Ahí estaban haciendo la misma pregunta Edison Torterolo, pero ya fue respondida la pregunta. Acá tenemos a Silvana Torrico que dice, escuchando desde el inicio porque me conecto tarde, pero quería saludarlos. Gracias Javier y gracias a tu invitado. Gracias a ti, querida amiga Silvana, por estar siempre presente. Te mando un gran abrazo de luz. A ver, a ver, a ver, a ver. Un mensajito más. Mensajito más, o dos. Marco Motoya dice: Saludos, Javi, hermano, Historias Reales 2. Un gran saludo para ti, Marquito. Muchísimas gracias por estar presente. Otra vez acá recalcando Fernanda C. Dice: Sí, Javier, se escuchó una voz junto con la interferencia. Mirá vos, nosotros no escuchamos nada. Alfredo Romero dice: Saludos, a Edgardo Freddy de Lanús. Ah, Freddy, sí, un amigo. Freddy, querido, el 16, eso es lo que quiere decir. Dale, dale. Impecable. Dice aquí nuestro amigo Moa Levi, no es la primera vez que desaparecen tripulantes de nuestra armada. No es la primera vez. Mirá vos. Bueno, en realidad, cuando fuimos a investigar con Pedro Maniuk, allá en Puerto Madryn está la prefectura, la Armada, y sí, lo que pasa es un secreto en las fuerzas. Han desaparecido gente de prefectura, gente de la Armada, y civiles también, civiles importantes han desaparecido. Por eso se les llama a nivel de fuerzas el Triángulo Argentino de las Bermudas. Bermudas. Y cuando fui a investigar con Pedro, había 600 de la fuerza desaparecido, 600, ahí debe haber otra cosa, Madryn y la península es algo extraño. Pero sí, seguro, son casos, debe haber muchos. Impecable. La última pregunta o la penúltima pregunta, mejor para no decir la última, la penúltima Hacé la que pregunta de la quieras. noche. Mientras te espere tu Tengo pibe, o tu nene o nena. a Juan Elías Donadio que dice, ¿qué es Ah, y cómo Juan. es trabajar en uno mismo? Juanes, ¿qué haces, Juanes querido? Bueno, es Un un amigo. ahijado, el hijo de, Listo. aparte de un tipazo que hoy está mirando desde arriba, Juan Carlos. ¿Cómo es trabajar uno mismo? Es estar realmente viéndose en un espejo, bien limpio, no maltratarse, como cuando uno hace con un amigo, con un amigo uno no lo es, loco. Dale, se puede. Bueno, con uno es muy destructivo y mirarse todos los costados, los oscuros, los que nos gustan, los que no nos gustan, comprendernos, entendernos, ser amigos nuestros, que es muy difícil.
Y cuando uno se comprende, se ama a sí mismo, ¿no? De eso puede amar y comprender a los demás. En la medida que uno no trabaja, es muy difícil. Y es importante, porque el trabajo es ese, no hay otro. Fíjense ahora qué pasa con la pandemia. La mayoría de la gente está encerrada. No nos podemos ver o no podemos compartir como hacíamos antes. Y mucha gente se deprime. Mucha gente pierde su centro, justamente porque no están acostumbrados a trabajar en lo que es el con uno mismo. O sea, ponerle que hay un corte de luz, no tenemos televisión, no tenemos nada, y la persona se vuelve loca. Es Entonces hay que cierto. hacer un ejercicio fuera de lo que tenemos como tecnología. Yo lo hago, a ver, yo esto puede servir. Bueno, Juan lo conoce, Juan ya sabe lo que estoy hablando. Lo conozco de chiquito, pero yo suelo hacer, que hoy lo hablé con un amigo René, chileno que toma mate y me pareció raro que tomara mate. René Fuentes, creo que. No, sí, qué paso también. Y me manda una foto del mate. ¿Vos tomás mate? Bueno. ¿Qué hago yo a las mañanas? Trato de levantarme muy temprano y amanecer con el día. ¿Y qué sucede? Hay un ejemplo que doy que no quede sea literal. Me acuesto, yo tengo como si fuera, no es literal, es una forma de decir. Tengo un estante con todos mis muñecos acomodados. No existe ese estante ni existen los muñecos. Estoy dando un ejemplo. Cuando me levanto, mis muñecos están todos tirados pata para arriba. ¿Qué tengo que hacer todos los días? Me tomo mi tiempo, converso conmigo, me tomo mate y voy buscando de vuelta todos los muñequitos en su lugar. Que ahí viene lo que dicen Claro. los teósofos, que es muy difícil. El autodiscernimiento, cada minuto de la vida con uno mismo, es muy difícil. Pero bueno, yo a la mañana utilizo eso, lo aprendí de los hermanos mayores, de charlar mucho conmigo, verme el negro que tengo, todos tenemos el negro adentro y el blanco. Quien diga eso, quien diga, niegue eso, miente. Y el laburo es ese, no hay otro laburo. Por eso dice, reinar para afuera es muy fácil. Reinar con uno mismo es muy. Y ese es el laburo que nos exigen. Por eso ya hablan del overol espiritual. Pero bueno, es más simple lo que parece. Amigarse con uno, quererse, reconocerse. Y después tener, lo importante de la vida es la riqueza de los amigos y la familia. Pero Muy los amigos importante. uno se va puliendo también, o sea, porque te choca con este, que este, el otro, que aquí. Entonces nos vamos como la esfera se va puliendo. Y los amigos hermanos es lo que te da la vida, que no es consanguíneo. Y está todo para que aprendamos. Hay que darle tiempo al trabajo físico, laboral, y al trabajo interior, que es el ocio, lo que uno quiera utilizar. Por eso es que somos espíritus materiales. No somos materiales solos, y en esta escuela no somos espíritus solos. Debemos combinar en equilibrio ambas cosas para que de esta escuela, cuando nos vayamos, tengamos los boletines lo más azules posible. Un abrazo, Juanes, para vos, para tu familia, María, a todos, la señora, al bebé. Y el papá de él es uno de los que yo tenía cuando comenté lo de Parravicini. Juan Carlos era uno de los estudiosos que a mí me ayudaba mucho de la parte de Parravicini. Porque a mí, bueno, no me leerme, ya lo dije antes, era muy enquistado. En vez de Juanca, enseguida le decía algo, le preguntaba, iba, buscaba y me daba la data sobre la profecía de Parravicini, que era lo que yo le estaba preguntando. Juan Carlos Donadio. Y paso. Impecable. Escúchame, la última data. Nancy Echeverry dice, en el momento que habla de la mamá del muchacho, es cuando se escucha una psicofonía. Mirá vos. Vamos a ver qué Bueno, dice, porque nada es por casualidad, ¿eh? Todo no, por una pero, causa. o sea, sé quién es, capaz que habla de su nombre, veremos. No vamos a echar nada de eso porque públicamente no lo puedo decir, pero capaz que está su nombre. Acá, Vamos a mirá. ver. Mirá. Confirmado. Carlos Barbosa, mi amigo, dice, Javi, la psicofonía aparece cuando Marranti dice, mamá, yo no estoy muerto. Recién rebobiné para escucharla. ¿Y no sabes qué dice, Carlos? ¿No la entendiste a la voz? ¿Qué es lo que dice? Mientras tanto, que Carlos responda, Marochín dice, hola, Javi, te conozco. Gracias a Natalia de Reino Unido. Y un gran cariño a Edgardo. Por suerte ya he visto entrevistas a Edgardo. Qué bueno. Te mando un gran abrazo, Luz Maru, y bienvenida a Historias Reales 2.
Mientras tanto, responder una pregunta. A ver. Lorena López Cruz dice: Edgardo, ¿tus pinturas son sanadoras? Si se miran, las pinturas trabajan en nosotros. Gracias, excelente programa. Sí, yo soy copiador, o sea, soy un custodio de las pinturas, no soy el dueño. Sí, las pinturas son sanadoras, son intercomunicadores para niveles superiores, como también con los hermanos mayores. Por eso depende de quién esté delante, que eso es lo importante. Los hermanos lo saben, o sea, por eso yo vos sos copiador. Yo quise firmar en un momento, quise hacer la medallita con los cuadros, venderlo. Me dijeron, no, 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 vos sos copiador. Por eso, vos cuando te vayas, que yo me muera, pues soy humano, tengo fecha de vencimiento, lo importante es la obra, no el copiador. Por eso es importante que cada persona, si tiene acceso hoy, esto va a explotar un poco, va a pasar un tiempo, pero va a explotar más el tema de los cuadros. Cercano a Don Begris. Va a ser como un reguero de pólvora. Acá están preguntando. Ah, perdón que te corté. Pensé que habías. No, no, no. Eso, y que sí, son sanadores, te llevan a estados superiores. Si uno pudiera, hay música encerrada dentro de los cuadros. Pero bueno, eso depende de quién esté delante del cuadro. Mirá, te voy Eso es a lo que. leer estas dos preguntas y después la de Carlos que nos está respondiendo ahí. Dice Carmen Pensado, ¿cuándo aparecerá el hombre gris? Y después dice también Carmen, pero caballo, o caballo, caballo, creo que se dice. Don Orione habla del hombre gris, gobernará 50 años, entonces tiene que ser alguien muy joven. Ahí están las dos preguntas. A ver, las dos preguntas. No falta mucho, está a la vuelta de Don Begris. Y lo de Don Orione, hay una interpretación. Yo creo que el hombre gris gobernará un tiempo, después cederá a alguien más joven la posta. Por eso que las profecías no son literales. Uno ya cuando ocurrieron, sí, ah, fue así, que sí, claro. Ahora, por eso digo que hay que tener cuidado con las. Están encriptadas, dicen mucho más cosas de lo que uno cree. Tiene guardado como si fuera tesoro. Entonces, yo por eso no me metí mucho en la profecía, porque yo hago agua, enseguida voy a hacer agua. Entonces, por eso que hay que ver, 50 años, ¿quién? No puede, aparte de ser una dictadura, ¿quién puede gobernar 50 años? No es, por más que sea, no podés gobernar 50 años, porque al final, yo creo la renovación, ¿viste? El cambio, todas esas cosas que hacen bien al humano, un tipo encriptado. No, que está un tipo soldado en una presidencia. No, ahí hay otras cosas. Por eso mucha gente ha hablado, está el famoso hombre de, no hombre, el joven de modales, que puede ser ese que le suceda a él, pero no lo sé, la verdad. Sí puedo decir que está a la vuelta de la esquina. Lo poco que sé, sí esto lo digo, bueno, y lo demás, no sé, no, no. Mes, las profecías son, ya en su momento alguien las interpretará mejor, yo no, no sé. Hasta han aparecido profecías falsas. Antes no, no. Ahora aparecen profecías falsas que no son de él. Entonces, yo qué sé, hay que tener un cuidado bárbaro. No esa, la Cuidado, de bárbaro. Don Orión está perfecta, la que dice, ya no es Sí. falsa. Pero habrá que esperar y ahí sabremos. Yo no, yo hoy sigo mi ruta, trato de seguir mi ruta tranquilo y verme, por lo que decía Juanes, a mi espejo y laburar conmigo, lo demás, yo qué sé, veremos. Cuando te agarre, bueno, Oscar, si uno es convocado, bien. Y si no es convocado, lo importante es que haya luz. Después, vamos. Chao. Acá tenemos a Carlos Barbosa que dice, no pude entender lo que dice. Es una voz masculina muy gruesa. Y seguimos teniendo preguntas, pero bueno, las vamos a dejar para el siguiente programa. Ya nos fuimos a 1 hora 51 minutos. La verdad que nos fuimos bastante. Pero sin antes decirles que mañana va a estar un grande de la música uruguaya. Es un cantautor, compositor. Julio Víctor González, más conocido como el Sucará. Hace un tiempito atrás estuvo entre experiencias y canciones
y la verdad estaba contando algunas de sus experiencias con el fenómeno ovni y aparte pasábamos videos de él, de sus grandes canciones, que la verdad produce un bienestar a la humanidad. Es muy profundo, Julio, la verdad, tiene una manera de expresar en sus canciones una melodía dulce, una melodía que llena el alma, sinceramente. Así que mañana vamos a estar compartiendo algunas canciones más de Julio, entre sus experiencias, contándolas aquí. Martes 8 de junio a las 22 horas p.m. de Uruguay, Argentina, no te lo pierdas. Julio Víctor González, el Zúcara. El miércoles 9 de junio a las 22 horas p.m. de Uruguay, Argentina, vuelve Martín García, Experiencias OVNI 2. Ya estuvo hace poquito con nosotros y la verdad que fue explosivo por todas las experiencias que tiene. Estuvo hablando de que él lo persigue mucho el 33 o 333 y a que no saben cómo terminó el programa. Terminó en 1 hora, 33 minutos, 33 segundos. Para que usted, si usted no lo cree, yo no sé, yo me pongo contento porque suceden tantas cosas aquí en el canal Historia Reales 2, a veces en vivo, que si la humanidad no cree todo lo que sucede, como lo que sucedió con nosotros hoy, este Edgardo, que apareció esa voz gruesa, que no la escuchamos ninguno de nosotros dos, pero bueno, ahí la escucharon en el público, vamos a ver qué es lo que, si la podemos descifrar, ¿no? A ver qué es lo que dice. Pero justo cuando estabas hablando en el momento de la mamá y que hable esa voz, bueno, vamos a ver si se puede desmenuzar. Yo creo que Carlos Barbosa y alguno más ufólogo de acá de Uruguay también va a estar trabajando en ello. Y Así hay que que desmenuzarlo con un aparato, ¿viste? Pero puede ser uno de ellos. sí. Ya sé qué quiere hacer. Exacto. Que pudo haber Sí. dado el mensaje, algún mensaje como diciendo que Y están bien. algo que quiso Lo plasmar. más probable. Yo, si Sí. es real, se lo paso a la mamá si es entendible. Si no, no. Impecable, impecable. Querido amigo, muchísimas gracias. Te doy un gran abrazo de luz a nuestra querida gente del público presente, la gran familia real también. Agradecerles por haber hecho este aguante de 1 hora 54 minutos. Y bueno. Para Julio, te quiero de nuevo, querido amigo Eduardo. Vamos a hacer los papeleos para que puedas estar nuevamente, por favor. Es un Consultá con gran tu honor gente primero, a ver tenerte. si quieren. No, claro que sí. Pongan ahí, debajo de la descripción del video, que quieren ver de nuevo a Eduardo Marranti. La verdad que él va a entrar y lo va a estar leyendo. Así que, emocionado. Desde ya, te mando un gran abrazo a ti. Con cariño y amor, un gran cálido abrazo, porque la verdad que con este frío vamos a ver si pasamos la noche. Dale, dale, ya Salado. estás acostumbrado. Gaby, gracias por todo. Un abrazo de corazón a vos, a tu familia, a la gente que ha escuchado, la deferencia. Un abrazo extensivo a todos. Y bueno, adelante. Y Dios dirá, vamos a ver qué cuando programe, estamos a disposición. Gracias, Gaby. Gracias por todo. Un Por abrazo de supuesto, querido corazón. amigo. Un abrazo de verdad. Nos vemos, chicos. Los espero mañana a las 10 de la noche, PM de Uruguay y Argentina. No se lo pierdan. Gran compositor. Acabas de ver Historias Reales 2. No te pierdas el próximo programa. Te esperamos.